Startable es un evento de emprendimiento tecnológico que opera todo el año, pero durante tres días atrae y congrega a startups, pymes innovadoras y spin-off en el centro y las conecta con todos aquellos que apoyan la creación y la aceleración de estas startups. Estos son las corporaciones, los inversores, los medios de comunicación, jugáis un papel muy importante, las universidades y los parques científicos aportan talento, tecnología, las instituciones, administraciones públicas y además las incubadoras y aceleradoras. Y durante tres días un trabajo previo se ha hecho en el que se trabaja para conectar a todos estos actores del emprendimiento y que vengan al evento, a Startupolé, cada uno de ellos con 30, 40, 50 reuniones cerradas a través de una app que dinamiza toda esta relación. Y ahí en esos tres días se juntan en distintas actividades, desde charlas, mesas redondas, pitch, las presentaciones de las startups, un foro específico para inversores y corporaciones, o actividades de matchmaking donde hemos analizado previamente las necesidades de las corporaciones y de los inversores y hemos seleccionado qué startups son las que proveen soluciones, productos, servicios para esas startups, para esas corporaciones o esos inversores. Eso es un poco lo que hacemos desde Startupolé. 20.000 asistentes, más de 800 startups, asistentes de 120 países, el portfolio de inversión, la capacidad de inversión de las corporaciones, instituciones, inversores que van a Startupolé es más de 50.000 millones. Por tanto, somos un evento, una plataforma muy, muy establecida. Importante, uno de nuestros objetivos es la democratización del ecosistema. El ticket es gratuito, la entrada es gratuita y apoyamos, por supuesto, la cultura del emprendimiento entre los más jóvenes y aquellos que tienen menos medios. Somos el evento que en España estamos creciendo con mayor rapidez. Los emprendedores reciben inversión, reciben sobre todo contactos, ¿no? Porque si esos contactos surgieron anteriormente en Startupolé maduran y se cierran o se empiezan a crear, ¿no? Además surgen muchas sinergias entre emprendedores o instituciones, asociaciones, organizaciones de distintos países, ¿no? Un caso es, por ejemplo, una aceleradora del Cacho de Argentina, en Latina, asistió a Startupolé, conectó con un company builder, es decir, una organización que crea y construye startups y soluciones, y ahora ya están trabajando juntos. Es decir, tenemos también la vocación de ser el puente que conecta América, Iberoamérica y Europa y generar sinergias, colaboraciones y adelante. Al fin y al cabo lo que generamos son negocios y creación de empleo y por tanto riqueza. En mayo del 2020 será la sexta edición. Vamos a por ello y todos vosotros estáis invitados, por supuesto.